Riley was determined to have a tattoo, and for 2 years she kept asking, and I kept saying no, and she came to me one night and said, how about we get a tattoo together? And she had drawn it, and this is what it was, and we did this in December, and it's kind of her gift for me forever. Nada podía indicarle a Courtney Whitelaw que aquella anécdota, y más aún su resultado, un tatuaje compartido con su hija Riley, se convertirían en un tesoro tras el trágico final de la jovencita. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video sobre el caso que tuvo lugar al oeste de los Estados Unidos, justo al pie de las Montañas Rocosas, y que puso de relieve toda la ira que puede contener una de las más antiguas y feroces fuerzas humanas. Un corazón cuyo amor se sabe no correspondido. El caso de Riley Whitelaw. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Nacida el 20 de enero de 2005 en Colorado Springs, condado de El Paso en los Estados Unidos, Riley Whitelaw fue la única hija de Courtney Whitelaw, una madre soltera. Quizá por la valentía que ameritó recibir a la pequeña en soledad, o bien porque buscaba proyectar esa cualidad a futuro en ella, apenas Courtney tuvo a su hija en brazos, decidió llamarla Riley. La palabra, de ascendencia irlandesa, significa coraje y hace alusión también al centeno, un cereal que prospera en condiciones difíciles. La unión de madre e hija era formidable y Courtney se sentía verdaderamente afortunada por haberla tenido. También apreciaba un rasgo de personalidad muy valioso en la pequeña Riley, y es que desde su primera infancia demostró una gran empatía. Tenía la capacidad de dar un trato considerado a todos y hacía que quienes la rodeaban se sintieran escuchados y comprendidos. A ese atributo le sumaba una sonrisa que hacía a los demás sentirse a gusto. A medida que crecía, quedó claro que sus pasiones eran de naturaleza artística. Entre otras cosas, le encantaba dibujar y pintar lienzos y también quiso aprender a tocar la guitarra. Como miembro del plantel de la Academia del Aire, ubicada en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la jovencita demostró ser una estudiante sobresaliente. Pero más allá de sus obligaciones académicas, Riley era conocida por sus compañeros y maestros por ser una líder tranquila y segura, que obtenía lo mejor de los demás impulsándolos desde el reconocimiento de sus virtudes y su potencial y evitando las críticas negativas. De hecho, la mayoría de ellos la llamaban cariñosamente por el apodo de Smiley Riley, que significa en español sonriente Riley. La chica usaba una frase que se convirtió en el motivo de todas sus acciones: la bondad importa. Y con ese mensaje, fue contagiando a sus seres queridos y a su círculo cercano de su espíritu generoso. Entretanto, cuando Riley atravesaba la pubertad, su madre conoció a un hombre llamado Chris Johnson. En breve, Courtney sintió renacer en ella sentimientos que parecían olvidados. Los nervios, las mariposas en el estómago, la emoción de verlo. Y progresivamente, el acercamiento entre ambos se convirtió en una relación de pareja en la que los dos, adultos y maduros, mostraron su disposición para formar un hogar. La jovencita, que siempre quiso lo mejor para su mamá, hizo su mejor esfuerzo para adaptarse a los cambios que implicaba tener una figura masculina en la casa, luego de haber sido solo dos mujeres para enfrentar todos los desafíos. Por su parte, Chris, que nunca había tenido la oportunidad de ser padre, la consideró como su hija biológica
y asumió sus labores de padrastro con el mayor compromiso y alegría posibles. De hecho, dijo que consideraba una bendición ser parte de su vida. Ya en esa época de la escuela secundaria, Riley participaba activamente en la guardia de honor de la institución y también se ofreció como voluntaria en la Sociedad Protectora de Animales de la región de Pikes Peak. A la par, continuó alimentando su pasión por la música y el baile. Esas dotes artísticas fueron reconocidas a lo largo de su vida y le permitieron ganar muchos premios escolares y locales. Hacia 2021, fiel a su carácter responsable y por demás maduro para sus 16 años, se empleó a tiempo parcial en una sucursal de una empresa estadounidense que opera la segunda cadena de farmacias más grande del país y además ofrece productos de salud y bienestar y servicios fotográficos, entre otros. El hecho de asumir esa responsabilidad laboral implicaba que Riley debía trabajar en la tienda un par de días a la semana mientras mantenía sus actividades curriculares. En definitiva, tenía todos los días ocupados y la exigencia resultaba fuerte, pero ella estaba feliz de enfrentar el desafío. Al principio, todo marchó de maravillas. Con su vocación de servicio y su buena actitud, Riley parecía destinada a aquellas labores que tanto disfrutaba. Casi de inmediato se ganó el afecto de los clientes. Además, se llevaba bien con sus compañeros de trabajo. Pero entre esos compañeros estaba un hombre bastante particular. Su nombre era Joshua Johnson. Aunque es sabido que ya bordeaba los 30 años, de su biografía no ha trascendido nada. Salvo un dato. Joshua estaba en libertad condicional. La aparición de la jovencita en el predio de la tienda trastocó la existencia de aquel sujeto poco agraciado y con una extraña personalidad que a veces parecía ser introvertido y en otras ocasiones era abiertamente poco sociable y malhumorado. Riley era todo lo opuesto a Joshua, quien desarrolló una fascinación por la adolescente. Todos estaban conscientes de que su intención romántica resultaba bastante inapropiada, si se tomaba en cuenta la diferencia de edad. Sin embargo, él afirmaba que esperaría pacientemente el día en que Riley cumpliese 18 para invitarla a salir. Pero lo cierto era que la paciencia no formaba parte de las cualidades de Joshua. Experimentó una suerte de desenfreno y evaluó lo que representaría para él ocultar lo que sentía por casi 2 años hasta que la adolescente fuera mayor de edad. Llegó a la conclusión de que era sencillamente imposible callar durante tanto tiempo y decidió ir abonando el terreno, mostrando su simpatía hacia Riley. Y luego fue de frente y se sinceró con ella. Sin embargo, ella no tenía ningún interés amoroso en él, así que se lo hizo saber. En consecuencia, Joshua empezó a actuar con cierta frialdad y tomaba revancha por el rechazo en cada oportunidad que encontraba. Por ejemplo, cuando le tocó entrenar a Riley y a otro empleado sobre cómo manejar el laboratorio fotográfico, se mostró indiferente hacia la chica. Eso no le habría importado a Riley en el plano personal, pero sí la molestó porque afectaba su trabajo. La actitud del sujeto consistió en ignorarla hasta el punto de no responder ninguna de sus preguntas o aclarar sus dudas con respecto a lo que le estaba enseñando. En un principio, Riley, que siempre estaba dispuesta a revisar sus propias actitudes, se cuestionó a sí misma y no cesaba de preguntarse qué había hecho o dejado de hacer para ganarse tan malos tratos. La tensión se mantuvo y poco a poco le fue generando algo de incomodidad ir a su empleo. Fue en ese entonces cuando se abrió con un par de amigos de la escuela y les contó acerca de Joshua y sus pretensiones amorosas. Pero la chica amaba su trabajo y decidió dejar pasar el malestar. Continuó dando lo mejor de sí durante las horas laborales, hasta que cierto día Joshua se sobrepasó. Lo primero fue un roce en su cuerpo, y luego vino una palmada. A ella se le mezclaron las emociones. Tuvo rabia, indignación y también una enorme sensación de tristeza. Después de todo, más allá del abuso que era intolerable y podría escalar, él estaba arruinando lo que ella consideraba su lugar feliz, su espacio para sentirse adulta y productiva. De tal modo, decidió no quedarse callada.
y, armada de valor, le contó al gerente del local, Justin Zunino, acerca del bochornoso incidente. Más tarde, Justin le advirtió a Joshua que mantuviera las cosas dentro de los parámetros profesionales. Él se limitó a escuchar en silencio, mostrándose receptivo. No se tomaron precauciones adicionales ni medidas disciplinarias para proteger a Riley. La chica, en tanto, quizá para no preocupar en exceso a su madre, optó por ocultarle el incidente, aunque no se privó de comentarle a Courtney acerca del extraño sujeto y el desagrado que le producía. Durante un tiempo, casi no les tocó compartir horas laborales, de modo que ella olvidó el asunto. Sin embargo, Riley quiso sumar más horas de trabajo y comenzaron a trabajar en el mismo turno nuevamente. Ella había afirmado que estaba de acuerdo con el nuevo horario. A principios de 2002, la jovencita conoció a un chico 2 años mayor que ella, llamado Jacob Leacock. Todo sucedió mientras se ocupaba de sus labores en la cadena de farmacias. Tal y como ocurren los flechazos, se vieron, se gustaron y empezaron la sutil danza del coqueteo. No mucho después, Riley se ofreció a ayudarlo a conseguir un empleo a tiempo parcial como el de ella. Y su estrategia funcionó. A principios de la primavera de 2022, Jacob formaba parte del equipo del establecimiento. Y entre las horas compartidas, las charlas y los almuerzos comenzaron a salir. Al igual que a Riley, a Jacob le iba bien en el local y no tenía problemas con los demás compañeros, salvo con Joshua. En realidad, no había habido ningún problema entre ambos, pero el sujeto siempre parecía enojado cuando les tocaba trabajar juntos. Y el jovencito no fue el único en darse cuenta del comportamiento. La segunda gerente a cargo, Crystal Ishmael, se percató de que Joshua parecía estar celoso del nuevo novio de Riley. Ante la presencia de Jacob, a quien consideraba su rival, Joshua no dio su brazo a torcer, sino que por el contrario, redobló sus intentos de acercamiento hacia ella. Cualquiera en su lugar habría evaluado las posibilidades de rechazo y se habría retirado con elegancia. Pero no Joshua, quien estaba realmente obsesionado con la dulce jovencita a quien le llevaba más de 10 años de diferencia. Como era de esperar, su acercamiento no hizo más que encender las alarmas de Riley, quien lo rechazó nuevamente y además solicitó trabajar en un horario diferente. Conscientes de la situación, sus superiores en la empresa le dieron el cambio, pero cuando volvió a pedir horas extras, le dijeron que requería trabajar con él, pues no había forma de que los horarios no coincidieran en algún momento. Riley buscó desahogarse con su novio. Sin embargo, al contarle de la situación a Jacob, este trató de restarle importancia al asunto. En consecuencia, ella se sintió frustrada. Esperaba que de todas las personas, fuera él quien supiera darle suficiente apoyo emocional. El sábado 11 de junio de 2022, Riley se alistó para otra jornada en la tienda. Ese día le correspondió a Crystal estar al frente del local como gerente. Durante las primeras horas, todo marchó como de costumbre, a pesar de que a la chica le tocó trabajar en compañía de Joshua. Pero en cierto momento, aprovechando la distracción de los demás, Joshua fue hasta la sala de descanso. Su primera acción consistió en poner un letrero de baño cerrado justo delante de la puerta para mantener a raya a cualquiera que intentase acercarse. Luego, apiló contenedores frente a una de las cámaras de vigilancia hasta bloquear la visión del dispositivo. Y finalmente, pegó papeles con cinta adhesiva sobre las ventanas de la sala. Lo que sucedió de ahí en adelante ha sido imposible de reconstruir en detalle. Solo se sabe con certeza que cuando el reloj marcó la hora del receso laboral de Riley, ella se dirigió a la sala de descanso donde Joshua estaba listo para poner en marcha el plan que tenía trazado, sin dejar registro en la cámara del lugar. Alrededor de las 5:44 de esa tarde, una clienta llamada Elisha Schwenke estaba en el pasillo de desodorantes y escuchó a una mujer gritar. Unos segundos después, le pareció oír también el sonido de puertas cerrándose. Pero Elisha asumió que tal vez había escuchado otro tipo de ruidos y se había confundido, así que compró sus artículos y se fue. Mientras tanto, en el interior de aquella sala, Joshua arremetió contra Riley, valiéndose de un arma blanca.
El ataque fue feroz y rápido, por lo que pronto los signos vitales de la adolescente se extinguieron. Cuando Crystal se percató de que Riley no volvía de su descanso, tuvo un mal presentimiento. Esa sensación de tener un nudo en la boca del estómago se acrecentó al notar la ausencia de Joshua. El primer impulso de Crystal fue dirigirse al exterior del local, justo al área donde se ubicaba el contenedor de basura. Una vez cerca, vio unos pies descalzos de alguien que estaba parado en el lugar y sintió un fuerte olor a lejía. Dado que los nervios se apoderaron de ella, no tuvo el valor de avanzar en esa dirección y averiguar de quién se trataba. En cambio, regresó de inmediato al interior del establecimiento y cerró la puerta de la recepción para asegurarse de que nadie entrara a la tienda. Mientras Crystal estaba encerrada y temerosa, Joshua tuvo la facilidad de abandonar en el contenedor algunas de las prendas que se mancharon de los fluidos del cuerpo de Riley y acto seguido se marchó a casa. Unos minutos más tarde, Crystal se armó de valor y salió nuevamente. El hombre ya no estaba, pero había una botella vacía de lejía en el contenedor. Sin señales aún de Riley, ella decidió ponerse en contacto con Justin. Calculando que probablemente la solución al enigma era más simple de lo que parecía, el gerente principal llamó entonces a Jacob. Pero el novio de la chica tampoco sabía nada de ella. Por tanto, Justin resolvió ir hasta la tienda. Eran poco más de las 6 de la tarde de ese sábado. Ni bien llegó al local, Justin decidió revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia. Allí, observó a Riley acercarse a la sala de descanso y luego, a medida que fue retrocediendo en el video, pudo ver a Joshua apilando cajas y contenedores para obstruir la grabación. Enseguida, Jacob corrió hasta esa zona. Las ventanas estaban cubiertas, pero no tuvo inconvenientes para abrir la puerta. Y entonces, al encender las luces del salón, se halló frente a una escena devastadora. Había manchas sanguinolentas por doquier y en un rincón se encontraba el cuerpo de Riley. Jacob, consternado, llamó a los servicios de emergencia. Faltando 5 minutos para las 7 de esa tarde, el Departamento de Policía de Colorado Springs recibió la llamada del 911. 10 minutos después, los agentes de la policía se presentaron en el establecimiento. Tal y como había descrito el gerente, descubrieron el cuerpo de Riley ya sin signos vitales, junto a su tarjeta de identificación de empleada y un auricular a sus pies. Además de un traumatismo significativo en el área del cuello, tenía múltiples heridas en la misma área. También había importantes manchas rojizas y pardas en los armarios y en el mostrador de la habitación. Elisha, la cliente que había estado en el local en la tarde, pasaba cerca del lugar esa misma noche y cuando observó a los agentes policiales y a las patrullas, se detuvo para contarles lo que había escuchado. Entretanto, se asignaron las responsabilidades relacionadas con la investigación de los hechos y los detectives Steve Alonso y Mike Lee se pusieron desde entonces al frente de las pesquisas. Alguien se comunicó con Courtney para darle la terrible noticia. De inmediato salió rumbo a la tienda y al ver la escena del crimen, experimentó la mayor tristeza posible para un alma. Luego, cuando los agentes le preguntaron si había alguien que tuviera diferencias notables con Riley y que pudiera proceder de esa manera contra ella, la única persona en la que pudo pensar fue en Joshua. Y entonces, por un instante, el dolor cedió su lugar a un inmenso enojo. Hasta ese momento, ella solo había pensado que su hija había dejado de existir a causa de un robo. Pero la posibilidad de que fuera un caso de violencia de género la llenaba de frustración y de ira. Los investigadores recabaron todas las evidencias posibles en la escena de los hechos y el cuerpo fue enviado al servicio forense para la necropsia de rigor. El posterior informe de la autopsia dejó claramente establecido el ensañamiento con el cual actuó el perpetrador. El cuerpo mostraba un total de 42 heridas punzocortantes, además de lesiones similares en sus manos que evidenciaban que trató de defenderse de su atacante. Asimismo, los profesionales a cargo del procedimiento atribuyeron la causa de la defunción a la falta de suministro de oxígeno. La conclusión del informe del forense fue que se trató de un homicidio.
Al día siguiente, temprano en la mañana, Joshua había puesto en marcha un plan de fuga, pero cuando iba caminando cerca de la frontera con Nuevo México, una patrulla estatal lo detuvo. Los agentes no tenían conocimiento de lo que el sujeto había hecho. Lo que los llevó a detenerlo fue su aspecto, ya que estaba cubierto de cortes, rasguños y moretones, incluso en la cara. Cuando le preguntaron el motivo de esas lesiones, les dijo a los policías que había sido atacado en una tienda de Colorado Springs. Los agentes se comunicaron entonces con el Departamento de Policía de Colorado Springs, y fue en ese momento cuando se enteraron de que Joshua era, de hecho, sospechoso del crimen de Riley y no una víctima de agresión. Fue puesto bajo custodia y devuelto a Colorado Springs. Mientras, los representantes de la tienda se negaron a dar declaraciones a los medios hasta tanto las autoridades no los autorizaran, porque no querían dar información que pudiera entorpecer las investigaciones del caso ni revelar detalles que el público no debería conocer. En paralelo, ofrecieron servicios de asesoramiento y apoyo para el duelo a los miembros de su personal. El establecimiento, convertido en escena del crimen, cerró sus puertas hasta nuevo aviso. Y en medio del dolor por la pérdida de la amorosa jovencita de 17 años, los alrededores de la tienda se convirtieron en el sitio donde la comunidad le dio expresión a su tristeza. Crearon una suerte de altar y memorial improvisado para Riley con infinidad de flores, cartas y regalos de todos los que siempre apreciaron sus innumerables cualidades humanas. En su primera entrevista con la policía, Joshua admitió que estaba enamorado de Riley. Sin embargo, aunque reconoció que estaba en la sala de descanso junto a ella, dijo que todo había sido un accidente. Ese intercambio permitió a los agentes concluir con seguridad que había sido él la persona con la que Crystal se cruzó junto al contenedor de basura. No obstante, a pesar de la evidencia, Joshua insistió en negar su responsabilidad en el bloqueo de una de las cámaras de seguridad. Posteriormente, las autoridades descubrieron su ADN en el arma homicida. Y por si eso fuera poco, tras obtener una orden judicial de allanamiento del domicilio de Joshua, encontraron una sudadera con capucha negra cubierta de rastros hemáticos y ADN de Riley. Se le acusó de asesinato en primer grado y quedó detenido en la cárcel del condado de El Paso sin derecho a fianza, con una fecha de audiencia programada para el 21 de junio de 2022. En tanto, el jueves 23 de junio de 2022 se llevó a cabo el funeral de Riley. Desde aquel trágico día, su madre recibió una inmensa cantidad de cartas de apoyo enviadas por compañeros de estudio, clientes y miembros de la comunidad. Courtney jamás imaginó el impacto de su hija en el vecindario. I've gotten letters from customers that maybe just had a brief encounter, but a meaningful encounter with Riley. I even had a woman that had a painting. The proceeds that she made from the painting, she donated it to the Bemis Art School in Riley's honor. And then she brought me like a print of it, and she just said, "Your daughter really touched me." You know, and I just had that one conversation with her. Sounds like she touched so many lives. Yeah, you know, and as a parent, like, I'm proud of that. Because how many 17-year-olds have that much of an imprint on people this early? El 15 de noviembre de 2022, cuando se llevó a cabo la audiencia preliminar, Joshua se declaró inocente y se fijó la fecha de inicio del juicio para el 6 de marzo de 2023. Sin embargo, la defensa solicitó tiempo adicional para prepararse y además pidió que el sujeto fuera evaluado por especialistas en salud mental para ver si era mentalmente competente para ser juzgado. Todo eso ocasionó que el proceso se pospusiera. Aunque el examen arrojó que el acusado podía distinguir perfectamente el bien del mal y que era competente para someterse al proceso judicial en cuestión, la defensa repitió la estrategia. El 30 de junio de 2023, Joshua fue declarado competente por segunda vez. Debido a su riesgo de fuga y por el grave delito cometido contra una menor, se le mantuvo bajo custodia en la misma cárcel de El Paso. Esta vez se le fijó una fianza de 10 millones de dólares. Por la misma época, el gobernador Jared Polis
firmó una ley que buscaba promover la eliminación del nombre de los menores de edad de los registros de justicia penal, también conocida como Ley de Riley. El objetivo del estatuto era equilibrar el derecho del público a estar informado con el derecho de la familia a la privacidad. Después de todas las tácticas dilatorias de la defensa, fue a finales de septiembre de 2023 cuando por fin los seres queridos de Riley tuvieron la oportunidad de ver al acusado ante la justicia. El juez del Tribunal del Cuarto Distrito Judicial, Eric Bentley, estuvo a cargo del proceso. El primer día, la fiscalía presentó a detectives, investigadores de la escena del crimen y al mejor amigo de Riley. Los representantes del Ministerio Público explicaron al jurado la distribución de la tienda de la red de farmacias Walgreens en la que trabajaban la adolescente y el acusado. Además, detallaron los acontecimientos que condujeron a los hechos en los que Joshua le arrebató la vida a Riley. La defensa argumentó que Joshua era inocente y simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Asimismo, se expuso una nueva versión de los hechos, según la cual Joshua entró a la sala de descanso y vio a Riley inmóvil en el suelo antes de ser atacado él mismo por un extraño. El relato continuaba con Joshua huyendo del lugar para ponerse a salvo, aunque con miedo y vergüenza al haber dejado a su compañera atrás. Pero a medida que los demás colegas y amigos de Riley subieron al estrado a ofrecer sus testimonios, ese relato que lo exponía como víctima fue desdibujándose y se pudo ver quién era en realidad el peligroso sujeto. Uno de los testimonios que tomó más tiempo fue el de Justin, tanto por haber sido la persona que encontró el cuerpo como por su rol de gerente de la tienda. Al tener frente a ellos a quien podía darles información de primera mano, los miembros del jurado quisieron saber infinidad de detalles e hicieron numerosas preguntas, desde si Joshua podría haber tenido acceso a las computadoras de la tienda o al sistema de vigilancia de los casilleros, hasta cuál era la política de la tienda con respecto a las citas entre compañeros de trabajo. La fiscalía también llamó al estrado a Courtney, la madre de Riley, quien explicó ante los presentes en la sala quién era su hija y la forma amable y generosa con la cual trataba a todas las personas. Courtney testificó que ella y su hija tuvieron múltiples conversaciones sobre las insinuaciones del acusado y agregó que en una oportunidad, mientras trabajaban en el área de fotografía, el sujeto deslizó una de sus manos en uno de los glúteos de Riley y eso fue lo que condujo a que ella hablara con sus superiores, y cuando planteó la situación de hostigamiento por parte del hombre, le concedieron el cambio de turno. Tras escuchar los alegatos finales de la acusación y de la defensa, al atardecer del miércoles 4 de octubre de 2023, el jurado de 12 personas emitió un veredicto, después de solo una hora de debate, un tiempo notablemente corto. Sentado, casi inmóvil, Joshua miraba al frente, como lo había hecho cada día del juicio, negándose a dirigir la vista hacia la sala abarrotada detrás de él. Entonces fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Acto seguido, el juez se pronunció sobre el fallo, indicando que, sin ninguna duda, el mal existe en este mundo. Esa fuerza, en palabras de Eric, se alimenta de la luz de la inocencia y la bondad de personas como Riley. Luego, se explayó en agradecimientos para con los hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a encontrar la verdad. Entre ellos, por supuesto, los detectives de Colorado Springs. Poco después, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual amigos y familiares dieron declaraciones del impacto que tuvo en sus vidas la pérdida de Riley. Algunos eligieron desahogar su enojo con Joshua, mientras que otros eligieron recordar a la joven amable y empática cuya vida fue arrebatada por el acusado. En el podio de aquella sala se encontraban tres objetos: un jarrón vacío, una bolsa con 42 piedras de color violeta y un pequeño manojo de girasoles. Todos habían sido dejados a propósito por los seres queridos de la jovencita. Las piedras representaban el número de heridas sufridas por ella a manos de Joshua. Cada persona que declaró tomó un puñado de piedras y las agregó al jarrón. Aquel sencillo acto fue la manera que hallaron de representar la bondad de Riley. La novena y última persona que hizo una declaración sobre el impacto de la víctima ante el tribunal fue Courtney.
De pie ante el podio, vestía una chaqueta de la escolta de la Academia del Aire, de la que su hija era cocapitana. Firme a pesar de su enorme dolor, habló sobre cómo no dejaría que Joshua, a quien solo se refirió como un monstruo durante toda su declaración, le robara el amor que siempre le profesó a su adorada hija. Para finalizar, Courtney elogió el coraje de Riley, que ella siempre consideró su mayor virtud. Así, se refirió a su valentía para expresarse cuando algo andaba mal y resaltó las ocasiones en las que solo dio un paso al frente para liderar en silencio. Entonces tomó el manojo de girasoles, lo añadió al jarrón donde ya habían sido colocadas las 42 piedras moradas y regresó a su asiento. Al término de la audiencia, Joshua fue sentenciado a cadena perpetua. Se espera que en lo sucesivo, la defensa apele el fallo. Por su parte, Courtney halló una forma única de honrar a Riley. Ayudar a otros niños como ella a realizar sus sueños y desarrollar todo su potencial. En concreto, se trata de un fondo conmemorativo que lleva su nombre y que otorga becas a estudiantes de último año de secundaria que tengan las mismas cualidades que Riley. En el futuro esperan participar en otros eventos de recaudación de fondos de los cuales creen que Riley estaría orgullosa de ser parte, como galas de arte, exhibiciones de arte, caminatas y carreras. I get up and out of bed because Riley would expect it of me. And so every breath I take is very much for Riley and trying to make her proud and trying to make sure that she's not forgotten in all of this. And that she made an impact and will continue to make an impact. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.